No, la verdad que yo no sé nada. ¿Pudieron hablar con alguien en la familia? ¿Alguien les comentó algo? ¿Qué había pasado? No, no, se supo nomás lo que se sabe y nada más. Estamos comentando recién eso, que todos dicen, pero nosotros no sabemos nada. Ni idea. Así que, porque yo estaba trabajando, vine a las 9 de la noche. ¿Ustedes los conocían al matrimonio este aquí del barrio? Yo lo conocía poco. Mediando las 8:40 horas tomamos conocimiento, un hecho trágico de homicidios. En principio las primeras versiones apuntaban a que el homicida habría sido el concubino o pareja de la persona fallecida, la cual era un femenino. Arribamos al lugar y efectivamente nos encontramos con el cuerpo de una mujer sexagenaria, con un impacto de arma de fuego. Obviamente en los primeros momentos se acercó, se custodió la escena del hecho y con los primeros testimonios indicaban como autor material a la pareja de esta mujer, el cual se había retirado del domicilio. ¿Encontraron el arma? Tras la primera investigación y determinar esto, se inició por orden del jefe de la agrupación Unidad del Público, el comisario inspector Cabral, una brigada de búsqueda encabezada por él y con datos aportados por las personas. A distante, bastante distante del lugar, logramos dar con el imputado, en calle Oroño al 100. Se logró la detención sin ningún tipo de reparo ni intento de fuga de esta persona, y lo que nos manifestó es que el arma la había descartado en el camino, ignorando totalmente dónde la había arrojado. Él dijo por qué fue el hecho, los vecinos hablan de peleas sucesivas entre la pareja. En todos estos casos de violencia doméstica, no, es difícil encontrar una raíz del problema, sino múltiples problemas que nunca se atendieron.